Segunda de Corintios capítulo 9 versos del 6 al 8 detalla: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, Dios desea bendecir con abundancia a sus hijos, sin embargo, solo podrá cosechar después de haber sembrado. Por eso, Dios le pide que siembre generosamente, a fin que coseche también generosamente. Se lo pide porque, en su amor, desea bendecirlo. Por cierto, hoy en día algunos cristianos piden y piden, pero no siembran, mientras que otros se quejan porque Dios no les responde a pesar que oran. Esto sucede porque han sembrado mal, no han entendido bien la ley de la siembra y la cosecha. En base a esta ley de la naturaleza que determina que solo podrá cosechar lo que ha sembrado, hoy veremos lo que debe sembrar y cómo debe hacerlo a fin que Dios le responda y lo bendiga en abundancia. Ahora bien, ¿qué es lo primero que deberá hacer en el campo espiritual de su corazón para sembrar y cosechar? Campo o terreno representa el corazón del hombre. Primero, deberá cultivar el campo espiritual de su corazón para luego obtener una buena cosecha. En el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesús categoriza el corazón del hombre en cuatro diferentes tipos de terrenos a saber, el terreno al lado del camino, el rocoso, el camino lleno de espinos y la buena tierra. Hermanos, examinen su corazón, vean qué clase de campo espiritual tiene y en qué medida lo han cultivado y por qué hasta ahora no han cosechado lo que han sembrado. El primer tipo de campo es el terreno al lado del camino. Un terreno al lado del camino se vuelve muy duro por el tránsito de la gente. Por eso, aun si siembra, será muy difícil que las semillas broten. Se las comerán las aves o, aun si brotan, morirán porque la gente las pisará. Alguien con esta clase de corazón asistirá a la iglesia, pero no abrirá su corazón a la palabra. La palabra no entrará ni iluminará su corazón. El segundo tipo de campo es el terreno rocoso. Cuando se siembra en este tipo de superficie, las semillas brotarán. Sin embargo, no crecerán adecuadamente por los pedregales que hay en el terreno. Alguien con esta clase de corazón conocerá la palabra como un mero conocimiento. No obstante, no podrá mostrar su fe en hechos. Tal como dice Santiago capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no actúa ni vive por la palabra, su corazón no se cultivará ni tendrá fe espiritual. Por eso, flaqueará en tiempos de prueba y tentación. El tercer tipo de campo es el terreno lleno de espinos. Cuando las semillas caen en esta clase de terreno, brotan y crecen, pero los cardos o espinas impedirán que se desarrollen y produzcan frutos. Alguien con esta clase de corazón creerá en la palabra de Dios y procurará vivir por ella. Sin embargo, no podrá obedecer completamente la voluntad de Dios, sino que actuará siguiendo los deseos de la carne. El cuarto tipo de campo es la buena tierra. Un cristiano con un corazón de buena tierra solo dirá amén a la palabra de Dios y obedecerá por fe sin ninguna clase de argumento carnal. Si siembra en una buena tierra, las semillas crecerán bien y producirán 30, 60 y 100 veces más de lo que ha sembrado. Alguien con un corazón, con esta clase de campo espiritual de buena tierra, siempre se regocijará y agradecerá en toda circunstancia y vivirá por la voluntad de Dios. Tendrá una comunicación permanente con Dios y recibirá todo lo que le pide en oración. ¿Cómo puede cultivar el campo espiritual de su corazón para hacerle una buena tierra? Tal como explica Hebreos capítulo 12, verso 4, deberá resistir y luchar contra el pecado hasta la sangre. Esto es, deberá esforzarse por despojarse de todo aquello que Dios le pide, debe despojarse, y no deberá hacer lo que Dios le dice, no debe hacer. Espiritualmente, es como limpiar su corazón de todas esas rocas y espinos que son su naturaleza pecaminosa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 22 dice, Absténgase de toda clase de mal. Es decir, Dios le pide que eche fuera toda maldad. Si desecha toda esa maldad, su corazón se convertirá en un buen campo espiritual, es decir, en una buena tierra. No obstante, no podrá desechar toda la maldad por sí solo. Únicamente le será posible hacerlo por la gracia y el poder de Dios que vienen por medio de la oración y la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es el significado espiritual de sembrar semillas? Primero, semilla espiritualmente simboliza la palabra de Dios, tal como se menciona en 1 Juan capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, la semilla, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y sembrar la semilla significa hacer lo que la palabra dice debe hacer y obedecer lo que le pide obedecer. Por ejemplo, Dios le pide que esté gozoso, que ore todo el tiempo, que dé gracias, que ame, que predique el Evangelio que sea fiel, que dé el diezmo completo y que consagre todo el día domingo para el Señor, entre otras cosas. ¿Cómo puede hacer crecer las semillas que ha sembrado en su corazón? En primer lugar, deberá adorar a Dios en espíritu y en verdad. En otras palabras, en los cultos, deberá escuchar la palabra con toda su mente, toda su voluntad y ofrecer a Dios toda su vida con amor. Únicamente entonces, ningún otro pensamiento lo distraerá de su adoración. No tendrá fatiga ni modorra. Nada lo distraerá. Así, recibirá poder de lo alto y tendrá una íntima comunión con el Padre. Segundo, deberá ser lleno del Espíritu Santo por medio de la alabanza y la oración. Un agricultor debe tener buena salud y ser fuerte para labrar bien el campo de cultivo. De igual forma, la oración y la alabanza le darán gracia y fortaleza de lo alto, y así manifestará buenos frutos espirituales. Tercero. Para cuidar de las semillas que ha sembrado, deberá estar siempre gozoso y dar gracias en toda circunstancia. Si un campesino no tiene alegría en su corazón, no cuidará bien las plantas que ha sembrado. Si no tiene deseos de cultivar, lo hará de mala gana y el sembrío no crecerá bien. Por el contrario, si un agricultor trabaja lleno de esperanza por obtener una buena cosecha, lo hará alegre y feliz. Al hacerlo con gozo desde el amanecer hasta el anochecer, no solo el sembrío crecerá bien, sino que él mismo no sentirá que es una carga a pesar de la dura faena. Cuarto, deberá perseverar esperando el tiempo adecuado para cosechar. El tiempo para cosechar el fruto dependerá de la semilla que ha sembrado. Por ejemplo, a los frijoles o habichuelas les toma poco tiempo crecer y dar fruto. Algunas semillas dan fruto en menos de un año, mientras que a otras les toma varios años. Lo mismo sucede cuando sembramos ante Dios. Algunas respuestas vendrán rápidamente, mientras que otras tomarán más tiempo de espera. En base a la ley de la siembra y la cosecha, hemos aprendido la forma en la que debe cultivar su corazón, sembrando semillas de amor y bondad y cuidándolas con perseverante oración. No deberá hacerlo de mala gana ni quejándose. Más bien, hágalo con amor a Dios. Les pido, hermanos, que examinen el campo espiritual de su corazón. Esfuércense en cultivarlo y convertirlo en buena tierra.